¿Necesitas algo? Necesito saber qué significa Mokulshi. No ganaste, así que no tengo por qué contártelo. Eres el hombre más cruel que he conocido. Con razón nadie te ama. Me recuerdas a mi papá. Pues apuesto que debió haber sido alguien muy apuesto. No pretenderás que siga hablando de Yuitz, ¿verdad? No. Pero mira, estas son universidades del estado. Pensé que podrías querer, no sé, una silla de ruedas de esas que se maniobran con ese tipo de sorbetita. Pensé que realmente querías ir a la universidad. Mira. ¿Puedo pedirte un favor? Claro, lo que tú necesites. ¿Recuerdas esa historia que te conté de lo que hizo mi padre con mi perrito cuando estaba viejito y ya no hubo? Ni siquiera lo menciones. No puedo seguir así, Frankie. No después de todo lo que he hecho. He visto el mundo. La gente gritaba mi nombre. Bueno, no mi nombre. El apodo que tú me pusiste, pero gritaban por mí. Salí en televisión. ¿Crees que alguna vez soñé que eso podía pasarme? Cuando nací, pesaba un poco más de 2 libras. Mi padre solía decir que luché mucho para llegar a este mundo y que seguiría luchando toda mi vida. Y yo no creo poder seguir, Frankie. Pero solo no quiero que... No quiero obligarte a hacer esto. Solo habían 2 personas que querían que estuviesen orgullosas de mí. Y tú eres una de ellas. Estás orgulloso de mí, Frankie. Realmente tienes que preguntarlo. Conseguí todo lo que necesité. Todo lo que quise. No dejes que sigan quitándomelo. No me dejes aquí echada hasta que ya no pueda escuchar las voces de la gente gritar mi nombre. Nunca más. Por favor. Por favor. No me pidas hacer esto. No puedo hacerlo. Te lo estoy pidiendo. No puedo.